amigos, sean bienvenidos a un video más y pues continuamos el día de hoy acá donde Doña Minguita. Y pues, como pudieron ver y hemos notado algunos comentarios del por qué la casa de Doña Minguita se hizo así. En un principio pues el plan era levantar algunas hiladas de block y echar piso. Pero nosotros no contábamos con que nos iban a salir de que el terreno se había vendido. El terreno no es de Doña Minguita. Ella no, pues está posando acá y en cualquier momento pues la van a sacar. Y como el terreno no es de ella, nosotros no podemos disponer totalmente del terreno como para construir algo más formal. Entonces pues se decidió hacer de esta manera, solo con lámina. Y pues hasta el momento no sabemos a... Si a ella, digamos, oye, ella está acá, pero no sabemos si mañana va a estar. Entonces, los suscriptores tal vez querían algo más formal, pero no se le puede hacer. Porque nosotros no podemos venir y disponer de algo que no es de nosotros ni es de los beneficiados. Porque nosotros sí teníamos la intención de hacerlo así. Pero lamentablemente no se pudo. De igual manera los suscriptores. Ajá, ellos querían que se hiciera así. Ajá, pero pues como... al principio a Doña Minga se le iba a hacer la casita, como decía Gaby, ¿va? De tres hiladas de block. Y hay una suscriptora que lo ha resaltado bastante, ¿va? Pero, Doña Minguita, pero aquí. Siéntate. O me voy a agachar mejor acá para no verme tan mal sentado. La intención era hacerle las tres hiladas de block. Y ponerle tabla, así como se le hizo a la casa de Doña Rita, o seguirla de lámina, ¿va? Pero nos dijeron, bueno, Doña Minguita fue la que nos dijo de que aquí su cuñado vendió el terreno y pues le dijeron a ella de que podía estar aquí mientras el dueño no construía. Entonces el dueño en cualquier momento puede ser mañana, pasado, no sé cuándo, hoy puede venir. Y le dice a Doña Minguita, mire Doña Dominga, tiene que salirse de mi terreno, voy a empezar a construir. Y Doña Dominga no se puede llevar el block. No puede. Menos el hierro que ya está fundido. La aquí. Casa, pues. La casa no se iba a poder llevar. Menos el piso. Menos el piso. Sería, iba a ser un gasto en innecesario. Es necesario, es necesario, pero hubiera sido un gasto por gusto. Sí, en vano, porque en vano, como estaba diciendo acá mi compañero Raúl, viene el que es dueño de acá y la saca, ¿verdad? Ustedes, entonces, pues el gasto de los suscriptores y suscriptoras que apoyaron acá a Doña Minguita, pues yo pienso que literalmente se tomaría mal, ¿verdad? Porque es algo de que pues se tocó en los videos, pero... no sabemos a fondo, ¿verdad? Lo que ustedes piensan, ¿verdad? Entonces, pues, hubiera sido en vano acá. La casita se quedaría con el dueño. Y uno no sabe si el dueño estaría dispuesto a pagarle la casa a mi amiguita, ¿verdad? Ajá, ese sería el problema. Ajá, si se hubiera construido... Me imagino de que no hubiera sido provecho para el dueño. Sí, exacto. Y aunque ni tanto, porque imagínate que el área de ahí donde está mi amiguita está en alto y el resto del terreno está en bajo. Entonces como que no le convendría tener un área así alta y todo plano, ¿va? Entonces creo de que tendría que botarlo él también, porque sí, me imagino que va a ser la persona que es dueña de acá, por lo que la describe Doña Minguita, es alguien que tiene más o menos la economía como para hacer una casa más o menos formal. Entonces, me imagino que no va a querer solo ese pedacito de tres hiladas de block y tan pequeño, ¿va? Entonces yo creo que lo botaría para construir algo así. A su manera y a su conveniencia. Ahorita como están de lámina. Es movible. Es movible. Digamos de que le dicen a mi amiguita, mire, mañana me desaloja, se le desarma su casa, se lleva para otro lado y se le vuelve al asunto arreglado, no hay pérdidas. Porque nosotros como no hubiéramos querido, y también los suscriptores, de que se hubiera hecho ese proyecto, va. Este proyecto de la casita de Doña Minguita, más linda, ¿verdad? Y más formal. Pero lamentablemente, pues esta es la situación. La situación de Doña Minguita, amigos, de que pues acá de la tierra que está acá ella no es propia. Entonces ese es el motivo. Ajá. Y si dicen, ay, ¿por qué no le fueron a construir su casa a Doña Minga en otro lado? Pues el problema es de que Doña Minguita no tiene
terreno. Mucha, ajá, no tengo problemas. No, ella pues no tiene y pues no hay fondos para comprarle un terreno, ¿va? En específico. Yeah. Y aunque la casa, el terreno hubiera sido de ella, la, no habían fondos como para construirle de block las tres hiladas. Uh-huh. Tal vez solo íbamos a hacer las tres hiladas de block y el resto de material pues no íbamos a tener. Porque el de mano de obra se iba casi todo lo que había. Y pues no iba a alcanzar, ¿va? Entonces teníamos pausado eso. Cuando doña Dominga vino, doña Minguita nos dijo que no podía construir aquí de, ni de block, ni echar piso, ni nada. Pues nosotros tomamos la decisión de, pues, y como de, viendo en vista de que no tenía dónde ir tampoco, y su casa se estaba cayendo, entonces tomamos la decisión pues de hacer la casa de lámina. Nos encargamos de comprar los horcones nuevos, travesaños nuevos, láminas nuevas de arriba de los y de los costados. Todo fue comprado. Todo fue comprado. Y ella pues es testiga y pues vio todos los recibos y facturas. Ajá. La mano de obra nosotros la pusimos, los del canal Xochapín y Arnold que vino del canal de Quechilero. Eso no se cobró. Si alguien hubiera venido a hacer lo de la casa, la mano de obra, pues hubieran cobrado como mínimo 1,000 quetzales de mano de obra. Y nosotros en vista de que hubieran cobrado eso, mejor decidimos venir a hacerla y no cobrar nada. Hay otro punto que nos han tocado también, de que dicen que qué pasó, que 6,000 quetzales no se gastaron en el proyecto, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, no se gastaron 6,000 quetzales. Nosotros jamás dijimos de que ya no habían fondos en el de los de doña Minguita, ¿va? Se gastó una cierta cantidad. Y pues nosotros dijimos de que no íbamos a cobrar nada de lo de mano de obra. Y pues ahí está el dinero, ¿verdad? Lo que había de fondos para lo de la casa de doña Minguita eran 6,382.75. Uh-huh. Y se gastaron 2,912. Quedó la cantidad de 3,470.75 centavos. Ese dinero está intacto en caja para la casa de doña Minguita. Hay otro punto que estaban tocando bastante, ¿va? La puerta de doña Minguita. Nosotros tenemos bastantes proyectos, ustedes muy bien saben. Y pues nosotros, yo dije a doña Minguita, mire, en cualquier momento yo le traigo su puerta, solo téngame paciencia. Entonces, ella me estaba recordando por si a mí se me olvidó, ¿va? Ajá, la puerta le decía yo. Uh-huh. Ajá, entonces, ay, yo le dejé la puerta provisional, que es esta, aquí la tiene. La que ella tenía anteriormente. Uh-huh. Ajá, la que ella tenía anteriormente, le dije, solo téngame paciencia, porque a nosotros no nos gusta hacerle puertas así. No, no, nosotros, ustedes, los suscriptores, ustedes se darán cuenta de que nosotros le fuimos a hacer una puerta a doña Vilma allá en Bolivia. Costó que le hiciéramos la puerta porque nosotros casi no vamos para Bolivia tampoco. Ajá. Nos tuvo paciencia, le hicimos la puerta, pero cuesta, la hecha va mucha y casi un día me llevé para hacer la puerta, porque está bastante retirado. Y principalmente que a veces se van ustedes como hombres a los proyectos y se quedan... Bueno, nos quedamos solo mujeres, pues. Entonces, pues así cuesta un poquito más. Y como acá el que sabe más de eso es el Raúl, va muchis. Entonces, pues nosotras de mujeres, literalmente, no sabemos, en eso venimos a hacer una locura. Entonces, le quedaría mal y pues para un trabajo malo, pues mejor no, ¿verdad? Nosotros pues los apoyamos cuando es así, pero más que todo son los hombres los que se encargan de eso. Y como pues, ya hay alguien que sabe, tampoco se le va a pagar a alguien más para que lo haga. Usted. Es por ahorrar como un gasto para beneficiados. Digamos de que ese dinero que puedo pagar para que hagan la puerta de doña Minguita, yo hago la puerta y ese dinero lo puedo ocupar, digamos, de que... Uh-huh. Para otra cosa. ¿Qué le hace falta a doña Minguita? Una libra de frijol, ¿ok? Una libra de frijol le compramos. Sí. Entonces, ese dinero se lo podemos ahorrar, o sea, y... invertírselo en otra cosa que ella necesite y no invertirlo en algo que yo puedo hacer.
Es cierto, se lleva tiempo, que nos tardamos, pero ella no está sin puerta. Y nosotros no le queremos hacer una puerta así, porque una puerta que la, de las que ella tiene ahí, pues son un ratito lo hago, ¿va? Sí, mucho unos 10, 15 minutos. Pero le queremos hacer algo bueno y seguro. Algo, sí, algo que le dure, porque esas puertas que tiene ahí ella, se pudren rápido. Les cae y se le va a hacer similar a la que se hizo donde doña Vilma, ¿verdad, Raúl? Ajá, sí. Así igualita. No sé si ustedes vieron los videitos donde fuimos a construirle su casita de igual manera, también de lámina, a doña Vilma. Entonces ahí grabamos unos videitos donde el Raúl y Jorge, ¿va? Todos ahí. Le estaban haciendo la puerta a ella. Entonces, así será como se le planea hacer la puerta a doña Minguita, de igual manera, amigos. El pollito. Entonces, así es como se hará, ¿verdad, ustedes? Entonces, yo creo que vamos a ir dejando este video por acá. Y sigan viendo. Y nos vemos en una próxima, amigos. Gracias por vernos. Adiós.